Sí, los chicos están, la verdad, muy contentos, muy entusiasmados por la colonia de vacaciones. No, todavía nos quedan, a pesar de que ya vamos 3 semanas funcionando, todavía nos quedan aproximadamente 2 semanas más. Exitosas, ¿no? Sí, exitosa, la verdad, los chicos les gusta mucho. Y aparte, ¿cuál es la idea? Por ahí me preguntaban cuando presenté el proyecto al municipio, ¿cuál es la idea? Porque la mayoría de la colonia ya termina una semana entrante, sino de mantener a los chicos el más tiempo posible contenidos y entretenidos hasta antes que comience la clase. Y todavía falta, ¿no? Falta para que comience las clases, así que los chicos puedan seguir siendo contenidos. Aparte de que hay muchos chicos que por ahí después de las fiestas se van de vacaciones, entonces no tienen oportunidad por ahí de entrar a la colonia. Nosotros todavía los chicos que llegan son bienvenidos, así que estamos muy contentos por poder hacer esto por nuestro niño, ¿no? ¿Cuáles son las actividades que pueden disfrutar los chicos en tiempo de vacaciones en la colonia? Y los chicos tienen distintas actividades, ya como te digo, todos los profesores a cargo, la verdad que son muy creativos. Hicimos, ya como todos saben, un sistema muy complejo para poder seleccionar no tan solo gente de acá de la localidad, sino gente del departamento que esté realmente capacitado, profes de educación física y también estudiantes. Así que siempre están con actividades recreativas nuevas, que realmente son dinámicas y que los chicos todos los días tienen cosas distintas y que están motivados. Por ejemplo, ahora están teniendo una clase de Zumba que es nuevo para ellos, pero la verdad que se lo ve que están muy, muy prendidos. Y bueno, durante la semana van a estar yendo de excursión también y van a tener una visita al cine en estas 2 semanas fuertes, que son las últimas que pretendemos que los chicos se vayan ya con toda la buena experiencia posible, ¿no? Se vienen las Olimpiadas, ¿cómo se está preparando toda la actividad, digamos? Muy bien, ya están llegando las Olimpiadas, que son tradicionales acá dentro de nuestra localidad. Son Olimpiadas barriales y deportivas. Tenemos deportes en conjunto, tanto como deportes individuales. Tenemos participantes alrededor de entre 6 y 7 barrios, que son, digamos, lo más fuertes, y barrios, otros barrios que se unen, que son más chicos, que se unen para poder participar, ¿no? En 3 categorías: infantiles, juveniles y mayores, libres. Y bueno, también comunicarle a la gente, aprovechar, ¿no?, el medio para comunicarle a la gente de acá a la localidad que los equipos de deporte en conjunto, tanto infantiles como juveniles como mayores, tienen que confirmar su participación hasta el día miércoles por la mañana. Estamos hablando de esta semana, ¿no? Hasta el día miércoles entrante por la mañana, porque para poder ya lanzar un fixture oficial, digamos, de lo que va a ser el encuentro, ya que si se presentan el día donde comienza la participación, realmente va a ser muy difícil coordinar ese día, ¿no? Entonces, si ellos se presentan el miércoles por la mañana, ya si contamos con 5 o 6 equipos, ya sabemos cómo va a ser los enfrentamientos, y para que ellos también ya vayan sabiendo. ¿Cuáles son las disciplinas que en este caso intervienen dentro de las Olimpiadas, disciplinas deportivas? Y son muchísimas, no tengo la lista acá, pero me acuerdo de la mayoría. En deporte en conjunto tenemos handball, tenemos básquet, tenemos vóley, handball, básquet, vóley y fútbol. Ah, lo único que varía el fútbol es que para las mujeres y los infantiles es 5 y para los mayores es 11, nada más, lo único que varía. Después todos los deportes por igual. Individuales tenemos una gama realmente muy variada de lo que es el deporte. Queremos abrir el abanico de posibilidades para que los chicos puedan participar. Así que ahí tenemos 100 metros, posta de 4x100, tenemos lanzamientos, todo lo que es jabalina, en disco, en bala, tenemos salto, que son en salto en largo, tenemos también 80 metros en velocidad. Dentro de lo que es el tema de carreras, tenemos todo lo que es maratón, tenemos también lo que es triatlón, tenemos también lo que es mountain bike, natación. Así que, como te podés, tenemos hasta gimnasia artística. Los chicos participan hasta gimnasia artística, que lo estamos reforzando con la escuelita de gimnasia artística que funciona acá durante el año en el complejo. Y bueno,